Diego reportándose. Hace como 31 grados de temperatura. ¿Cómo van ustedes? Súper, Diego. Ya terminamos las investigaciones de los monos araña. ¿Listo, compañera? Curiosos, ya estamos listos para presentarles el tema del día de hoy. Nessie, ¿nos ayudas a investigar? El tema del día es... la botánica. Genial, Nessie. Pero primero, vamos a preguntar a los pequeños curiosos. ¿Cómo definirían la palabra botánica? Hola, mi nombre es Matías y esto es Los Curiosos Opinan. La palabra botánica me recuerda a plantas. Como una palabra de botas. ¿Un bota qué? ¡Ay, ay, ay, ay! Ya sé qué es botánica, ya. Para mí la botánica son biólogos que estudian las plantas y es la rama de los señores que estudian las plantas, cómo es la planta. La botánica es la ciencia que estudia los vegetales y las plantas. Si son grandes, chiquitas, cómo crecen. Yo pienso que la botánica es muy importante porque las plantas nos brindan oxígeno. Si yo fuera botánico, yo investigaría los árboles gigantes de manzanas para ver de dónde salen las manzanas. Inteligente, ¿no? Saludos a todos los volcanes botánicos. Mi nombre es Matías y esto es Los Curiosos Opinan. Siempre creativos los pequeños curiosos. Nessie, ¿nos podrías ayudar a buscar la información en tu base de datos? La botánica es la rama de la biología que estudia las plantas bajo todos sus aspectos, lo cual incluye descripción, clasificación, distribución, identificación y el estudio de su reproducción fisiológica. Gracias, Nessie. Y lo más cool curioso es que tendremos a un botánico como invitado, que nos ayudará con la investigación de hoy. Mientras voy caminando hacia donde están ustedes, es momento de informarnos con todo el acontecer científico del mundo, con nuestra compañera Mafe, en el Noti Científico. Hola, yo soy Mafe y hoy te cuento las noticias más curiosas de la ciencia en el Noti Científico. El Noti Científico. ¿Se imaginan poder probar comida de forma virtual? Suena imposible, ¿verdad? Investigadores japoneses han desarrollado una sorprendente herramienta llamada Taste the TV, que proyecta en pantalla una serie de sabores diferentes que se pueden probar con la lengua. El sistema está inspirado en el funcionamiento de las impresoras de tinta y pulveriza de forma similar los líquidos aromatizados. Muchas compañías están interesadas en este desarrollo y pronto se podrían compartir o probar sabores online. ¿Se imaginan lo que podría ser algo así? ¡Es imposible! Pasando a otras informaciones, la primera prótesis de ojo artificial impresa en 3D ya fue colocada en un paciente inglés, con resultados exitosos. Con esta prótesis no se restablecen las funciones del ojo, sino que reemplaza al ojo inexistente. Este avance tiene la ventaja de ser un ojo de características muy realistas. La intervención no requiere anestesia general y además se fabrica muy rápidamente. En otra información, una empresa rusa desarrolla transferencia de energía solar a la Tierra. Se trata de Russian Space Systems, una subsidiaria de la empresa estatal rusa Roscosmos. Ha desarrollado un proyecto de una planta de energía espacial avanzada, capaz de recolectar energía del Sol y transmitirla a la Tierra. El nuevo dispositivo puede garantizar el suministro regular de energía verde en áreas difíciles de alcanzar en la Tierra, como islas, montañas y territorios al norte de la Tierra. Ahora vamos con astronomía. Expertos se preparan para garantizar pruebas de Marte libre de microbios. El Mars 2020 Perseverance Rover está recolectando signos de muestra de vida microbiana, que según estimado llegarán a la Tierra no antes del año 2031. ¿Y ustedes qué creen, curiosos? ¿Encontrarán vida en Marte? Nivel de oxígeno crítico.
Yo soy Mafe y si quieres compartir conmigo alguna noticia científica, no dudes en escribirme. Y esto fue el Noti Científico. El Noti Científico. Gracias, Mafe, por la información. Nessie, ¿ya tienes en tu base de datos al invitado de hoy? Es hora de conocerlo. Conozcan a Yaros Retali, botánico con 5 años de experiencia en el Parque Summit. Hola, Diego. ¿Cuál es su función como botánico aquí en el Parque Summit? Mi función como botánico del Parque Summit es estudiar las plantas que se encuentran aquí en el parque. Trabajo en el departamento de flora del Parque Municipal Summit, tanto en el vivero como en los jardines, en la colección de plantas vivas. Me encargo de su identificación y clasificación, así como de sus cuidados. ¿Cuánta diversidad de plantas podemos ver aquí en el parque? Hola, Summer, ¿cómo estás? Aquí en el parque hay aproximadamente más de 600 especies de plantas, de las cuales 580 están ya registradas. Bien curiosos, más adelante vamos a hacer un recorrido para ver toda la diversidad de plantas y árboles aquí en el parque. Ahora vamos a ver a los hermanos Chacón con un segmento que me encanta, Mitos y Verdades de la Ciencia. ¡Adelante! Mitos y Verdades de la Ciencia. Hola, soy María Chacón y bienvenidos a Mitos y Verdades de la Ciencia. En el capítulo de hoy, evolucionamos del mono mito o verdad. No venimos de antepasados de chimpancé ni gorilas actuales. El ser humano viene de los homínidos. Son una familia de primates que caminaban erectos y su característica era el desarrollo de las manos hace unos 7 millones de años. Los monos actuales vienen de los mismos antepasados de los homínidos, pero cada rama tomó caminos diferentes en la evolución. O sea que sí somos parientes lejanos de los chimpancés y los gorilas, ya que compartimos un ancestro común, pero no hemos evolucionado de ellos. Los homínidos tomaron caminos diferentes en la evolución, hasta que apareció el género Homo hace 2 millones de años. Ya usaba herramientas y aparecían los primeros signos de inteligencia. Todas las especies del género Homo están extintas. Actualmente solo el Homo sapiens sigue con vida. Y en esta semana nuestra investigación resultó ser ¡un mito! Soy María Chacón y nos vemos la próxima semana con nuevos mitos y verdades de la ciencia. ¡Adiós! Agenda Científica. Te presentamos el Rincón Clubhouse, ubicada en la vía principal del Tecal, Corregimiento de Vistalegre, Distrito de Arraiján. Este rincón está diseñado para jóvenes y niños del Corregimiento de Vistalegre, para que dentro de un ambiente sano y creativo puedan explorar conceptos fundamentales de lógica, percepción espacial, programación y matemáticas aplicadas. Fundadera ha tenido muchas iniciativas a lo largo de sus 20 años, pero siempre con la mentalidad de ver cómo empoderábamos más a los niños. Entonces comenzamos a ver temas de tecnología, temas de inglés, por ejemplo. Y el año pasado comenzamos a hacer gestiones con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos son los laboratorios del día de hoy. Esta colaboración que se inicia el día de hoy en forma, yo diría, que puedes palpar entre la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y Fundader, va a traer dos rincones Clubhouse más a Arraiján. Niños que tienen un talento extraordinario de áreas muy difíciles en donde ellos están desarrollando todas sus actitudes y nosotros nos sentimos orgullosos de todo lo que estamos haciendo. Estos niños hoy le pudieran dar una, nos pueden dar a todos una clase de electricidad en base a lo que están aprendiendo. Ellos están aprendiendo temas de resistencia. Están aprendiendo los conocimientos básicos para entender cómo fluye energía,
cómo hacer que una luz funcione, cómo hacer que los sensores, por ejemplo, de temperatura, sonido, puedan aplicarse a una solución digital. Para mí, escuchar a estos niños explicar la complejidad de lo que han aprendido en 5 días es impresionante. El rincón está súper equipado. Tiene placas, tiene todo tipo de sensores para que ellos puedan desarrollar un robot. Nosotros hemos invitado inclusive a los directores de algunas escuelas oficiales del área de Vista Alegre para que puedan traer a estos niños con muchas mentes curiosas para que ellos vengan a desarrollar sus talentos. Quiero agradecer a Mentes Curiosas por hacernos este reportaje y cubrir todo lo que está ocurriendo hoy día en la inauguración del acto de Rincón Clubhouse. Quiero invitar a Diego, a Sommer y a Nessie para que nos acompañen pronto y hagan el recorrido acá en Fundader y puedan conocer todo lo que estamos haciendo. Información de Robótica al Día. Nessie te lo cuenta. Sistema quirúrgico Da Vinci. Este robot fue creado para hacer cirugías poco invasivas, tales como tratamientos de cáncer y extracción de tumores. El aparato es manejado por los cirujanos a través de una cámara 3D. La precisión en los movimientos de Da Vinci reduce el riesgo de hemorragia y sus pinzas son tan delicadas y firmes que pueden hacer origami y pintar con un pincel. El sistema del robot Da Vinci se utiliza en los tratamientos del cáncer prostático y otras afecciones urológicas, porque facilita una recuperación más veloz de la continencia urinaria y también de la función sexual. Información de Robótica al Día. Nessie te lo cuenta. Muy buena información de robótica con nuestro amigo Nessie. Ahora mismo nos encontramos con mi amigo Yaro, botánico del Parque Somi. Yaro, ¿nos podrás mencionar algunas plantas curiosas de aquí del Parque Somi? Bueno, a mis espaldas se encuentra una planta que se llama Samia, la cual es un grupo de plantas prehistóricas que convivieron con los dinosaurios, entre otros animales prehistóricos. Ella se caracteriza por tener un tallo alto. Ella produce conos, los cuales son sus estructuras reproductoras. Muchas gracias por la información, Yaro. Sí. Muchas gracias por estar acá en el Parque Municipal Somi. Ahora es momento de astronomía con nuestro amigo Yair Zurdo, en Portal AstroKids. En semanas anteriores hablamos acerca del sistema solar y la característica de los planetas. Hoy hablaremos acerca de los exoplanetas. Soy Yair Zurdo y bienvenidos a Portal AstroKids. Portal AstroKids. Como en semanas pasadas, hoy me acompañan mis tripulantes invitados, Victoria y Tiago. ¿Cómo están? Hola, Yair. En semanas anteriores aprendimos sobre los planetas y las estrellas, pero hoy me gustaría saber qué son los exoplanetas. Excelente pregunta. Los exoplanetas son planetas, pero que orbitan a otra estrella que no es el Sol y lo hacen fuera de nuestro sistema solar. De ahí proviene el nombre exoplanetas. Yair, una pregunta. ¿Qué tipo de exoplanetas hay? Los tipos de exoplanetas son los siguientes. Son jovianos o Júpiter. Se utiliza esta medida para denominar si un planeta es más grande y más masivo que Júpiter, además de los terrestres, que pueden ser planetas como la Tierra, Venus, Marte o incluso Mercurio. Yair, una pregunta, ¿cuántos exoplanetas se han descubierto? Excelente, Victoria. Existen cerca de 4.000 exoplanetas confirmados, pero hay en cola cerca de 8.000 planetas para que sean confirmados que existen. Yair, ¿cuál es el exoplaneta más cercano a la Tierra? El exoplaneta más cercano a la Tierra pertenece al sistema planetario Alpha Centauri, que es un sistema de 2 estrellas y un planeta, el cual se denomina Alpha Centauri B. Este orbita a Alpha Centauri y a la estrella Próxima Centauri. Y si ustedes, curiosos, les interesan estos temas de astronomía, no olviden en escribirme a mis redes sociales, @portalastrokids. El tema de la próxima semana será misiones espaciales. Soy Yair Zurdo y seguimos con más de Mentes Curiosas.
Portal Astro Kids. Hola chicas y chicas de mentes curiosas, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Nayeli Salina. No hay nada mejor como disfrutar del medio ambiente. Pero también debemos cuidarnos de los rayos ultravioletas emitidos por el sol. Esto nos puede causar envejecimiento prematuro y daños que pueden resultar en cáncer de piel. Pero tranquilos, yo les voy a dar algunas recomendaciones para que se puedan proteger del daño solar. Número 1. Limitar el tiempo de exposición al sol y evitar la franja horaria de las 12 a las 4 de la tarde, ya que allí es donde los rayos ultravioletas se vuelven más fuertes y más agresivos. Las mujeres embarazadas y personas con problemas dermatológicos en la piel necesitan utilizar productos con mayor protección para evitar la aparición de manchas en la piel. Recuerden utilizar crema solar 50. Esta se debe aplicar cada 2 horas en áreas expuestas. Y no se olviden también ponerse en el cuello y en las orejas. Los niños menores de 2 años no deben ser expuestos directamente hacia la luz solar. No se olviden de tener los lentes de sol. Los ojos también necesitan protección ante la radiación solar. Y por último, si te quemaste con el sol, debes utilizar cremas hidratantes varias veces al día. Estas cremas te ayudarán a la cicatrización en las áreas afectadas de la piel. Ya lo saben, curiosos, a cuidarse de la luz solar. Yo soy Nelly Salina y seguimos con más de Mentes Curiosas. ¡Adelante! Consejos, Naelis. La verdad es que tenemos que protegernos bastante de los rayos solares. Así es, Diego. Y aprovechando que estamos en el Parque Summit, le vamos a dar algunos datos para su cuidado. Cuida y respeta las áreas verdes. Si traes tus alimentos o bebidas, recuerda botarlos en los basureros según su clasificación, en vidrio, plástico y orgánico. El planeta es de todos. Por eso es nuestra responsabilidad cuidarlo. Pero es momento de agradecer a nuestros amigos del Parque Summit por permitirnos estar aquí haciendo nuestras investigaciones. Terminamos con tecnología, gracias a nuestros amigos de Telequantrix de la Fundación Televisa. Nessie, ¿nos vamos? Programación, quinto de primaria. Lección, intercambio digital. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a otra lección de Telequantrix. Mi nombre es Gisela Sierra y cada vez avanzamos más en el conocimiento de la programación. En la lección anterior aprendieron sobre las funciones, que son mini programas que se pueden usar una y otra vez dentro de un programa más grande. También aprendieron a optimizar sus programaciones, transformando secciones de código en funciones. El uso de funciones les ayuda a hacer más simple un código. Usarlas les permitirá desarrollar programaciones claras y eficientes. Como ven, estos son conocimientos que cada vez nos acercan más al dominio de la programación. ¡Muy bien! Hoy el tema es el intercambio digital. En esta lección aprenderemos la forma correcta de usar contenido que no crearon ustedes mismos. ¡Comencemos! Intercambio digital. ¿A qué te suena este título? Para entenderlo, primero debes saber qué es la propiedad intelectual. Tiene que ver con proteger las creaciones de la mente de un individuo. Esta se divide en dos. La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas y modelos industriales, y el derecho de autor o copyright, en inglés, que abarca las obras literarias y artísticas. El derecho de autor protege todo tipo de trabajo creativo, y sirve para que los artistas o creadores puedan recibir un pago por la obra realizada. Incluye la escritura original de cuentos, novelas, obras de teatro, la creación de arte, fotografías, audio, imágenes, música, letras de canciones e incluso dibujos. No importa si fue creado por alguien famoso o no. Cuando tú creas un trabajo original, tú puedes decidir quién puede hacer copias y distribuirlas. Así como mostrar el trabajo en público o hacer otras cosas derivadas del trabajo original. Como una película basada en la historia de un libro.
o una exposición con las obras de algún artista. En esta lección aprenderás también cómo utilizar de forma correcta el contenido que originalmente no es tuyo. Y para lograrlo, veamos un video que te será muy útil. ¿Te gustó el video? Ahora utilízalo para hacer un ejercicio y comprender mejor la lección. La actividad que debes hacer es crear algún material propio basándote en lo que viste en el video. Lo primero que debes hacer es ubicar qué imágenes cuentan con derecho de autor. Debes localizar cuáles son las que tienen el símbolo de derechos de autor al costado. Se trata de una C encerrada en un círculo con la que se indica oficialmente que la imagen está protegida y no debe ser utilizada sin contar con un permiso. ¡Ojo! No todas las imágenes tienen este símbolo y aún así están protegidas por derechos de autor. Así que lo ideal es utilizar nuestras propias creaciones o en caso de usarlas de alguien más, siempre darle su crédito. ¡Siempre! Ahora sí, haz tu material tomando en cuenta lo aprendido y utilizando alguna foto, un dibujo o el audio y los textos que ahí aparecen. ¿Ya lo tienes? ¡Muy bien! Ahora responde estas preguntas. ¿Qué piensas de la importancia del derecho de autor? ¿Cómo crees que te sentirías si alguien compartiera en alguna red social, sin pedirte permiso, el trabajo que acabas de realizar? Estas cuestiones las debes tomar en cuenta cada vez que compartes archivos digitales, como imágenes o canciones. Al copiar canciones del reproductor de MP3 a la computadora, por mencionar algunos ejemplos, ya que no solo se trata de compartir, sino de crear nuevas copias del material original y sin permiso, lo cual es no respetar el derecho de autor. Como viste, de lo que se trata es de respetar la creatividad y el trabajo de los demás para que se respete el tuyo, ¿verdad? Ser un ciudadano digital también implica actuar con ética. Espero que hayan disfrutado este ejercicio y que hayan aprendido mucho sobre el tema de hoy. Ahora tienen más elementos para pensar en hacer sus propias creaciones y, en caso muy necesario, utilizarlas de otros, pero siempre con su permiso y dándoles su crédito. En la próxima lección hablaremos del lenguaje de las computadoras y los robots, basado en unos y ceros, conocido como lenguaje binario. Soy Gisela Sierra y los espero en la próxima lección de Telequantrix. ¡Hasta entonces!